es una producción Creativa Estudios. Creativa Estudios, ganador del premio Luna de Plata. ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buena tarde. Le deseamos a usted en su programa Alma de Mujer y como se dice en quiché, Utz Apetit. Bienvenidos, bienvenidas otra vez a la programación tan especial que nosotros tenemos preparadas para este día. Diane. Hola a todos, gracias por estar con nosotros y por compartir unos momentitos de aprendizaje, de conocimiento y sobre todo de apoyar nuestra tradición y cultura quetzalteca y guatemalteca, sobre todo porque pasamos fronteras y los hermanos que están en Estados Unidos, en Japón, en Venezuela y en el resto del mundo siempre están pendientes de nosotros. Así que esto es para ustedes, Alma de Mujer. Padre es quien te guía por buen camino, hombre trabajador de sacrificio que trata a su familia con cariño. Invítalo y platica con él. Demuéstrale tu cariño con una taza de chocolate de la vienesa. Los esperamos con el más delicioso pan. Llámenos al 7761-6484. Ubíquenos en calle Real del Calvario, 14A-26, zona 1. Hay una sucursal cerca de usted. La vienesa, haciendo las delicias, delicias de su mesa. Segunda Feria Regional de la Competitividad. Los productores de Totonicapán, Suchitepeque, Sololá, San Marcos, Quetzaltenango y Retaúleu darán a conocer el potencial productivo de los 6 departamentos. Iniciamos este viernes 28 de junio con el panel foro en el Teatro Municipal de Totonicapán y los días 29 y 30 de junio a partir de las 8 de la mañana se llevará a cabo la Feria Regional de la Competitividad en el Salón de Usos Múltiples de Totonicapán. Exposición, promoción, degustación y venta de chocolates, mermeladas, muebles de madera y de bambú, productos artesanales, textiles, paquetes turísticos y mucho más. Ven y disfruta con toda la familia. No faltes. Lindo Totonicapán. Paga tus deudas, cubre tus emergencias, inicia tu propio negocio, cubre tus gastos personales. Te prestamos con la garantía de tus joyas de oro. Intereses bajos, muy bajos. Moneda de Oro. Estamos frente a la terminal de buses extraurbanos, en el edificio Velázquez. Amigas y amigos, en esta oportunidad, nosotras como Alma de Mujer, nos complace presentar a una mujer digna, a una mujer que tiene mucha riqueza en conocimiento y en pensamiento. ¿A quién me refiero? Pues a la coordinadora de la organización femenina del movimiento indígena guatemalteco. ¿De quién estoy hablando, Leti? Nada más y nada menos que de Alicia Alvarado. Ella es una mujer líder que fortalece, que trabaja y sobre todo pues es parte de este movimiento que trabaja por la economía, por la sociedad y por la política y por varias áreas de nuestra Guatemala que hacen que se fortalezca. Así que vamos a ver la historia de Alicia Alvarado. Bien, hoy nos complace presentarles a Alicia Alvarado. Ella es del movimiento indígena guatemalteco, una de las lideresas del municipio de Olintepeque, a quien le damos la más cordial bienvenida a Alma de Mujer. Bienvenida, Alicia. Muchísimas gracias, Leticia. Para mí es un gusto poder estar acá en los estudios de Creativa. Y pues antes de todo, pues agradecerle por esta entrevista y agradecerle también al movimiento porque me ha tomado en cuenta y para mí es un gusto estar acá en esta noche.
Bueno, Alicia, ¿podría hablarnos un poco sobre el desarrollo del área rural de Olintepeque? Bueno, el desarrollo en sí, en lo que se refiere al área rural, pues ha sido bastante lenta porque hay mucha dificultad para poderse desarrollar. Las mujeres en sí, pues somos emprendedoras, dinámicas, quisiéramos hacer de todo, pero lamentablemente no ha habido el apoyo que se requiere para que se puedan desarrollar de la mejor manera. Hay muchas dificultades, especialmente las dificultades económicas, que son las que no dejan que las mujeres se puedan desarrollar. Bueno, dentro de las actividades de la feria que ya viene, ¿podría comentarnos un poco de qué fecha es la Feria de Olintepeque? Bueno, este año se inició a partir del 6 de junio al 25 de junio. Hay varias actividades, investiduras de las reinas, comercio que ya se hizo presente, los juegos y todas las tradiciones, como lo son los bailes tradicionales del venado. Ya está la fiesta, ahí sí que ya está alegre en Olintepeque. Bien, es la feria patronal en honor a San Juan Bautista y una de las innovaciones es el salón de exposiciones que el movimiento indígena y el alcalde municipal pues han realizado. ¿Cómo cree que pues la gente tomó esa iniciativa? Bueno, ahorita pues es una novedad porque realmente nunca se ha hecho. Han llegado algunos expositores, pero creo que no va a ser igual como la que se va a presentar este año por primera vez. Esperamos la participación, el apoyo que con su presencia pues dará mayor realce a este salón de exposiciones. Pues vendrán expositores de diferentes lugares del país y habrán juegos, actividades deportivas, yo creo que de todo un poquito. Por lo tanto, pues con el apoyo que se hagan presentes allá, creo que va a ser un éxito. Bien, ¿en qué lugar se ubica el salón de exposiciones? Se estará ubicando en el Instituto por Cooperativa y MEPSECO, atrás de la Municipalidad de Olintepeque. Por último, Alicia, un mensaje a todos los amigos, amigas, para que puedan visitar esa feria tan especial en Olintepeque. Bueno, queremos invitar a cada una de las personas que vean este reportaje, que visiten Olintepeque. La verdad es de que Olintepeque tiene mucha historia y pues invitamos a todos, ¿verdad?, que participen, ya que Olintepeque los espera con los brazos abiertos. También en el salón de exposiciones estará vendiendo y dando a conocer el libro Quiché Español Inglés. Aquí puede uno aprender a leer y a escribir quiché, y por lo tanto pues les invito a todos para que puedan obtener este libro, que realmente pues nos va a ayudar bastante a todos, porque hasta para mí me va a ayudar. Bueno, qué interesante, sobre todo a los estudiantes que están en básicos, a nivel primario, que siguen el quiché, es importante adquirir este libro. Bueno, y recuerde que la única forma de apoyarnos mutuamente es asistir, fortalecer las ferias de nuestras comunidades. Los esperamos en Olintepeque. Vamos a un corte y regresamos.
Padre es quien te guía por buen camino, hombre trabajador de sacrificio que trata a su familia con cariño. Invítalo y platica con él. Demuéstrale tu cariño con una taza de chocolate de la vienesa. Los esperamos con el más delicioso pan. Llámenos al 7761-6484. Ubíquenos en Calle Real del Calvario, 14A-26, zona 1. Hay una sucursal cerca de usted. La vienesa, haciendo las delicias, delicias de su mesa. ¿Estás buscando en dónde aprender a hacer tus manualidades? Ya lo encontraste. La Oruga te ofrece durante todo el año diferentes técnicas como decoupage, pintura en tela, madera, vidrio, cerámica, papel, velas, falso óleo, repujado, contri en tela, cuadros bordados, foamy y mucho más. Encuéntranos 17 Avenida y Séptima Calle 17-05, zona 3 de Xela. Alma de Mujer siempre llevándole el desarrollo de las comunidades y fortaleciendo todos los departamentos. Y hablando de los departamentos, pues ya se va a llevar a cabo la segunda Feria de la Competitividad y se va a realizar en Totonicapán. Usted en el transcurso del programa verá los spots y la invitación correspondiente para esta feria. Así que agradecemos a la Mesa de Competitividad de Totonicapán por tomarnos en cuenta y estamos para servirles aquí en Creativa Estudios y en su programa Alma de Mujer. Castajibal Noj, fortaleciendo y promoviendo los valores culturales. Mi nombre es Eva Cecilia Xicaraguerra, actual Cotzig Noj, Flor de la Sabiduría. Hago una invitación a los exintegrantes e integrantes de la agrupación para que nos acompañen este 5 de julio a partir de las 5 de la tarde en Casa Noj. Asimismo, hago una cordial invitación al pueblo de Quetzaltenango para que nos acompañe con su grata presencia este 6 de julio en el Centenario Teatro Municipal para la elección e investidura de nuestra nueva representante a partir de las 5 de la tarde con un valor de 5 quetzales. Los esperamos. Usted está viendo el programa Alma de Mujer. Muchas gracias. ¿Con qué continuamos, Diana? Con algo sumamente interesante, Leti, con algo que nos gusta apoyar, la cultura, la tradición, y esta es una de las misiones que tiene un grupo cultural aquí en la ciudad de Quetzaltenango, el grupo Castajibal. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Bueno, ellos están en preparativos de las diferentes actividades que vamos a tener de ahora en adelante en la ciudad de Quetzaltenango y el resto de la nación. Ellos empiezan a elegir una candidata que los represente. Así que veamos lo que nos ha preparado el grupo Castajibal. La gastronomía y el traje típico son elementos que me identifican como mujer maya quiché. Mi nombre es Heidi Natalie Lópezón, candidata a Cotzig Noj, Flor de la Sabiduría 2013-2014. Usted está viendo el programa Alma de Mujer. La belleza y la sabiduría de la mujer maya representa a Quetzaltenango. Hoy tenemos la grata visita de Eva Xicará, ella es representante del grupo cultural Castajibal Noj, a quien le damos la más cordial bienvenida. Eva, bienvenida. Buenas noches, Letis, queridos televidentes, muy buenas noches. Pues, en primer lugar, quiero agradecer al formador y al creador por un día más de vida, también a la energía del día 4 Toj, por la energía que nos está brindando y a ustedes por el espacio que nos están regalando esta noche. Muchas gracias a ti. Bueno, cuéntame del grupo. ¿Hace cuánto se inició? Pues fíjese que el grupo se inició en el 2003. Pues este año estamos muy contentos y muy alegres de estar celebrando ya los 10 años de la agrupación Castajibal Noj. Bueno, ¿y qué actividades tienen preparadas? Pues ahorita estamos con las actividades de las candidatas a Flor de la Sabiduría, Cotzig Noj, y pues ahorita tenemos
estamos preparándolas, ¿verdad? Después de haber ido a hacerles la invitación, estamos con un proceso de preparación, tenemos foros, tenemos talleres para conocimiento de ellas. También ahorita el 22 se hará la presentación también de las señoritas a los medios de comunicación y a los padres de familia. Pues seguidamente tenemos una ceremonia maya en donde es parte ya de la cultura, ¿verdad? Y también como un valor espiritual. Y pues el 6 de julio, que es la actividad y la elección de nuestra nueva representante, y que pues se le hace la invitación a los padres de familia, a los jóvenes, a las señoritas, ya que con su grata presencia vamos a enriquecer este evento que para nosotros es muy importante. Bueno, y vamos a conocer a las candidatas. Nos acompaña. La participación activa de la juventud maya quiché fortalece nuestras raíces. Mi nombre es Carla Zoraida Menchumo Motic, candidata a Cotic Noc de la agrupación Castajibal Noc. Sigan viendo su programa Alma de Mujer. El programa Alma de Mujer se engalana con dos bellezas y ellas pues están representando a las candidatas a Cotzignog. Y vamos a preguntarles su nombre. Bienvenida, ¿cuál es tu nombre? Muy buenas noches. Agradezco al formador y creador por un día más de vida que nos ha brindado él. También agradezco al programa Alma de Mujer por el espacio que nos ha brindado en esta noche tan especial. Mi nombre es Carla Zoraida Menchumo Motic, tengo 17 años de edad, actualmente estudio en la Escuela de Ciencias Comerciales ENCOT. El nombre de mi padre es Marcos Menchú Cotón, el nombre de mi madre es Eluvia Momotic de Menchú. Bueno, muchas gracias por estar acá esta noche, y también tenemos a otra bella señorita. Bienvenida, ¿tu nombre cuál es? Muy buenas noches a todos los televidentes, al programa Alma de Mujer. Le agradezco por haberme dado la oportunidad. Mi nombre es Alma Marianela del Rosario López Italán, soy secretaria bilingüe. El nombre de mi señor padre es Mario Alberto López Xicará y el de mi señora madre, Alma Ofelia Citalán Cortés. Bueno, qué interesante tenerlas por acá. Queremos preguntarte, ¿cuál es la importancia de mantener nuestros valores culturales? Pues creo que la importancia de los valores culturales últimamente se han perdido, ¿verdad? Porque muchas jóvenes no usan su traje que nos identifica como mayas quichés. Creo que nosotros como jóvenes tenemos que retomar esos valores tan importantes, ¿verdad? También entra lo que es la comida, que es culinaria maya. Creo que eso no mucho se ha perdido, ¿verdad? Porque cada vez que vamos a una fiesta o algún evento, siempre nos brindan un alimento como que es el pepián, el quichón. Creo que parte también es nuestra identidad. Nosotros tenemos que reconocernos como mayas quichés. Muchas gracias. Bueno, un aplauso. Tenemos público presente hoy acá. Y bueno, vamos a preguntarle también a la otra señorita, ¿cuál es la importancia de mantener la cosmovisión maya? Bueno, pues primero que nada, cosmovisión significa todo nuestro entorno, nuestro universo, la naturaleza, el medio ambiente. Y bueno, pues la importancia sería que valoremos nuestro medio ambiente, de mantener limpias nuestras calles, de sembrar árboles, de cuidar el agua, de tener el cuidar el aire más que todo, porque es parte fundamental para nuestro subsistir. Bueno, y también queremos que ellas nos digan su mensaje final para nuestros amigos y amigas. Pues el mensaje que yo le doy a todos los jóvenes es que se propongan una meta y que la cumplan, porque cada joven es capaz, todos somos capaces, pienso, y que es importante, ¿verdad?, que cada joven estudie, se supere, pero que sobre todo respete a sus padres, porque es algo esencial para la vida. Muchas gracias.
Bueno, los aplausos, eso, que no se hagan esperar. Y pues finalizamos este segmento con el mensaje final de acá, de esta belleza que pues realmente representa a la mujer quetzalteca. Pues mi mensaje sería para que todos los jóvenes, instar a todos los jóvenes a que practiquemos nuestras culturas, valoremos nuestras raíces, también hagamos práctica todas nuestras tradiciones. Bueno, excelente, así que ¿quién de las dos cree que va a ganar? Todavía hay otras dos más, así que vamos a un corte y regresamos. Vote a través de la fanpage. Alma de mujer, trozo de verdad. Paga tus deudas, cubre tus emergencias, inicia tu propio negocio, cubre tus gastos personales. Te prestamos con la garantía de tus joyas de oro. Intereses bajos, muy bajos. Moneda de Oro. Estamos frente a la terminal de buses extraurbanos, en el edificio Velázquez. Padre es quien te guía por buen camino. Hombre trabajador de sacrificio que trata a su familia con cariño. Invítalo y platica con él. Demuéstrale tu cariño con una taza de chocolate de la vienesa. Los esperamos con el más delicioso pan. Llámenos al 7761-6484. Ubíquenos en calle Real del Calvario, 14A-26, zona 1. Hay una sucursal cerca de usted. ¿Estás buscando en dónde aprender a hacer tus manualidades? Ya lo encontraste. La Oruga te ofrece durante todo el año diferentes técnicas como decoupage, pintura en tela, madera, vidrio, cerámica, papel, velas, falso óleo, repujado, contri en tela, cuadros bordados, foamy y mucho más. Encuéntranos 17 Avenida y Séptima Calle 17-05, Zona 3 de Xela. El medio ambiente es parte fundamental de nuestro entorno, herencia de nuestros abuelos y un regalo para nuestros hijos. Mi nombre es Alma Marianela del Rosario López Italán, candidata a Flor de la Sabiduría de la agrupación Castajibal NOC. Usted está viendo el programa Alma de Mujer. Continuamos con nuestra entrevista y bueno, qué belleza tener a estas mujeres tan interesantes que nos van a comentar más de nuestros valores culturales. Y pues tenemos acá otra bella señorita. ¿Cuál es su nombre? Bienvenida al programa Alma de Mujer. Primero que nada, muy buenas noches a todo el público, los televidentes. Quiero agradecer a Dios por darnos una vida más, un día más de vida al programa Alma de Mujer por la oportunidad que nos está dando. Mi nombre es Heidi Natalie Lópezón, tengo 19 años de edad, curso actualmente el primer semestre de Administración de Empresas en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bien, gracias, bienvenida. ¿Y tu nombre? Buenas noches, mi nombre es Verónica Patricia Chun López, tengo 17 años de edad, me estoy preparando para maestra de educación preprimaria. El nombre de mis padres es César Valentín Chun Alvarado y Delia Patricia López de Chun. Muchísimas gracias. Queremos hablar un poco sobre la identidad. ¿Qué piensas tú que es nuestra identidad como guatemaltecos, especialmente como quetzaltecos? Pues nuestra identidad es algo que nos identifica, principalmente es nuestro traje. Que nuestro traje es algo muy maravilloso que nos han dejado nuestros abuelos y abuelas mayas. Y que debemos de valorar el traje porque es algo muy importante en nuestra vida. Y nuestro traje tiene mucho significado. Como pueden ver mis trenzas, que significa el enlazamiento del hombre y la mujer, sus pensamientos, el cuello, que es el sol, el centro del sol, como pueden observar aquí, es nuestra flora, el color, los colores que represento, el amarillo es el amanecer, el corinto, que es nuestra sangre, y el lila, que es el medioluto. Como pueden observar aquí también, es la serpiente emplumada. Mi faja también representa a la serpiente emplumada, mi corte es los cuatro puntos cardinales y los 260 días del calendario Xoquil.
Muy bien, qué interesante. También vamos a hablar de otro tema bastante importante para nuestra bella Guatemala y es la Madre Tierra. ¿Qué piensas tú sobre el cuidado de nuestra Madre Tierra? Pues nuestra naturaleza es muy importante, ya que es lo que está en nuestro entorno. El respeto que le merecemos a la naturaleza, a las plantas, a los animales, como por ejemplo los árboles, no debemos de cortarlos, ya que son los que nos brindan el aire que respiramos, o las plantas que son en su mayoría nos dan nuestro alimento, el respeto que le merecemos a los animales por ser parte de nuestro entorno, pues para mí es muy importante, ya que debemos cuidarlos, y así como nos enseñaron nuestros ancestros, de respetarlos mucho, cuidarlos y valorarlos más que todo. Muy bien, muchísimas gracias. También queremos informarle ahí a nuestros amigos televidentes que pueden votar en la fanpage para su candidata favorita. Así que pues, ahí en su pantalla tienen la dirección para que ustedes puedan elegir desde Alma de Mujer y de nuestra red de Creativa Estudio a nivel mundial, la candidata que ustedes deseen como Flor de la Sabiduría. ¿Cuál sería entonces tu mensaje final para nuestros amigos televidentes? Pues mi mensaje final sería a los jóvenes de todo el mundo, que valoremos y cuidemos nuestro planeta, a nuestra Madre Tierra, que nos brinda todo, y más que todo, invitarlos a participar en estos eventos que son muy bonitos, ya que nos representan y nos fomentan sobre nuestra identidad. Muy bien, aplausos. ¿Qué podemos decirle a nuestros amigos en el extranjero que extrañan su tierra? Pues primero que nada, que no pierdan las culturas ni las tradiciones que llevaron de aquí de su hogar, que sigan respetando a la naturaleza y sobre todo no pierdan su idioma, su traje, su cultura y no pierdan la identidad. Muy bien, aplausos. ¿Usted quién cree que va a ganar? Lo invitamos a estar con nosotros pendiente del programa porque más adelante usted va a tener todas las actividades, las fechas y los lugares donde se van a llevar a cabo la elección y donde se va a llevar a cabo varias de las actividades del grupo cultural Castajibalnoj. Vamos a un corte y regresamos. Respetemos la Madre Tierra porque es parte integral de nuestra cosmogonía maya. Mi nombre es Verónica Patricia Chun López, candidata a Cotzignog del grupo Castajibalnog. Usted está viendo Alma de Mujer. Padre es quien te guía por buen camino, hombre trabajador de sacrificio que trata a su familia con cariño. Invítalo y platica con él. Demuéstrale tu cariño con una taza de chocolate de la vienesa. Los esperamos con el más delicioso pan. Llámenos al 7761-6484. Ubíquenos en Calle Real del Calvario, 14A-26, zona 1. Hay una sucursal cerca de usted. La vienesa, haciendo las delicias de su mesa. Segunda Feria Regional de la Competitividad. Los productores de Totonicapán, Suchitepeque, Sololá, San Marcos, Quetzaltenango y Retauleu darán a conocer el potencial productivo de los 6 departamentos. Iniciamos este viernes 28 de junio con el panel foro en el Teatro Municipal de Totonicapán y los días 29 y 30 de junio a partir de las 8 de la mañana se llevará a cabo la Feria Regional de la Competitividad en el Salón de Usos Múltiples de Totonicapán. Exposición, promoción, degustación y venta de chocolates, mermeladas, muebles de madera y de bambú, productos artesanales, textiles, paquetes turísticos y mucho más. Ven y disfruta con toda la familia. No faltes. Lindo Totonicapán.
está en compañía de Alma de Mujer. Bueno, siempre hemos hablado de cuidar nuestro medio ambiente, de bendecirlo y valorarlo, así como nos enseñaron nuestros ancestros a respetar la naturaleza. Y esta es una de las misiones de un grupo de personas acá en la ciudad de Quetzaltenango. Usted sabe lo valioso que es el agua. Recuerda cuando la abuelita decía, no tome del agua de la lluvia. Bueno, ahora se nos van a aclarar muchas dudas, ¿verdad, Leti? Cierto, Diane, y es que un grupo de voluntarias extranjeras pues vinieron a Quetzaltenango y nos traen una muy bonita propuesta sobre el agua. Veamos esta invitación. Personas que usan filtros van a ayudar a bajar el nivel de plástico que está en nuestro medio ambiente. Porque los garrafones que personas compran cada semana o cada mes siempre van a ir a nuestro medio ambiente eventualmente. Y por eso si ellos usan ese filtro que usa el mismo plástico cada año o por muchos años, ellos no tienen que poner esos materiales en nuestro medio ambiente también. Mejorar el bienestar de su familia, pero puede ser muy cara. La mayoría de las familias aquí gastan mucho dinero cada año comprando los garrafones o energía para hervir el agua. Hay métodos más económicos para obtener el agua pura, como comprar un purificador. Continuamos con su programa Alma de Mujer, hoy con la visita de personal que viene de Estados Unidos, sobre todo son jóvenes voluntarios que se dedican a apoyar todo lo que es relacionado con el agua. Así que le vamos a dar la más cordial bienvenida. Bienvenida, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Bea Nixon. Bien, ¿ustedes vienen de Connecticut, si no estoy mal? Yo soy de Georgia, en los Estados Unidos, y yo asisto a Duke University. Bien, cuéntame, ¿cuál es el objetivo de su visita acá en Quetzaltenango? Estamos aquí para apoyar a las emprendedoras y otras personas de la comunidad que quieren mejorar la salud y la información sobre agua pura en esta región. Bueno, cuéntame, ¿cómo ven ustedes, cómo han hecho el estudio? ¿Cómo ven cuál es el tratamiento de aguas acá en Guatemala? La situación aquí en Guatemala es que no hay muchas fuentes de agua pura para personas pueden beber, porque muchas fuentes naturales son contaminadas, pero con un filtro de agua una persona puede purificar agua para un precio más barato que comprando como garrafones, y también es mejor que bebiendo agua del chorro también, porque usualmente esa agua sí tiene cloro a veces, pero también va a tener sedentario o también otras bacterias que pueden dar enfermedades a las personas que beben. Bien, ¿cómo es que ustedes hicieron este trabajo del filtro del agua? Estamos aquí con Soluciones Comunitarias haciendo este proyecto. Es que nuestro organización tiene muchos proyectos como eso, con los filtros de agua pura, pero mi grupo que está aquí en Xela está trabajando con esos filtros porque es un problema grande aquí en Quetzaltenango, pero también el resto del país. Y después de aquí vamos a trabajar un poco más en Nevada, pero hay personas ahí ahora que están trabajando con estufas, y el otro grupo está trabajando con Microventura, con otros emprendedores también, pero eso es nuestro proyecto y es muy emocionada para nosotros porque es algo en lo que estamos estudiando un poquito también en la escuela, y por eso tenemos una pasión para esto. Bien, ¿qué mensaje podrías darle a los quetzaltecos, a las personas que ven el programa Alma de Mujer, para que cuidemos el agua? Pienso que es mejor que una persona poner un poco de dinero cada mes para comprar algo como un filtro de agua que puede purificar agua como eso, porque sí, en una vez es un poco caro a veces, pero también si pone un poco de dinero cada mes puede comprarlo en unos meses y puede mejorar su salud para un año o dos años y todos los años por el resto de su vida también.
Alma de Mujer hoy les trae una invitada muy especial. Les presento a Cristal, ella viene de Seattle, de Estados Unidos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Es de la Asociación Soluciones Comunitarias. Bienvenida, Cristal, al programa Alma de Mujer. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Bueno, cuéntame, ¿cuál es el objetivo de su visita acá en Quetzaltenango? Pues nosotros trabajamos en Quetzaltenango, pero más de todo trabajamos en las comunidades. Siempre tratamos de brindar productos que mejoran la calidad de vida a las personas que necesitan. Pero ahora hemos visto que hay necesidad de los filtros de agua aquí en el centro de Xela, de Quetzaltenango. Entonces queremos promocionar nuestra actividad de agua pura, que va a ser el día jueves, este jueves en el Parque Benito Juárez por la mañana. Bien, ¿puedes explicarnos cómo ven ustedes en un estudio que hicieron sobre las estadísticas del riesgo de agua acá en Guatemala? Pues sí, hemos visto que hay muchos estudios que dicen que hay mucho riesgo de tomar agua de chorro aquí, y hay muchas personas también que no tienen mucho acceso a agua pura. Y en la área urbana sí toma el agua de chorro, pero a veces echa mucho cloro en el agua y eso puede ser un poquito peligroso porque sí mata la bacteria. Pero si no tiene otra cosa para filtrarlo, hay otra bacteria, otro tipo de contaminación y toxinas que puede afectar la salud de una persona. Entonces queremos promocionar que hay maneras de cuidar la salud mejor, que son bien económicos, porque yo creo que muchas personas piensan que no hay manera de ahorrar dinero y también invertir en el agua pura, pero sí hay. Entonces estamos aquí para concientizar a la gente. Bueno, qué interesante. ¿Cuántos jóvenes pertenecen a la asociación y cómo trabajan? Bueno, yo trabajo aquí en Xela con la coordinadora regional que se llama Alma Santos, y ahora en estos meses de junio, julio y agosto tenemos el apoyo, gracias a Dios, de los Estados Unidos, con unos grupos que vienen de universidades diferentes de los Estados Unidos. Entonces ahora tenemos estudiantes de Duke University, Connecticut University y también Notre Dame. Y ellos están aquí por 8 semanas para apoyarnos. Bueno, qué interesante. ¿Podrías darnos un mensaje a los amigos y amigas televidentes para que cuidemos el agua, para que nos concienticemos también en no tomar agua del chorro? Bueno, bienvenidos a todos a nuestra actividad este jueves en el Parque Benito Juárez. Y por favor vengan para conocer la importancia de agua pura, porque como ya llegó el tiempo de agua, yo creo que podemos presentar el tiempo de agua pura también. Bueno, qué interesante, así que todos invitados a disfrutar de este espacio tan especial que nos brindan para cuidar el agua, para tomar agua pura, y recuerde que se puede vivir mejor, se puede disfrutar de un buen vaso de agua pura. Vamos a un corte y regresamos. Alma de mujer, trozo de Padre es quien te guía por buen camino, hombre trabajador de sacrificio que trata a su familia con cariño. Invítalo y platica con él. Demuéstrale tu cariño con una taza de chocolate de la vienesa. Los esperamos con el más delicioso pan. Llámenos al 7761-6484. Ubíquenos en Calle Real del Calvario, 14A-26, zona 1. Hay una sucursal cerca de usted. La vienesa, haciendo las delicias, delicias de su mesa. Paga tus deudas, cubre tus emergencias, inicia tu propio negocio, cubre tus gastos personales. Te prestamos con la garantía de tus joyas de oro. Intereses bajos, muy bajos. Moneda de oro. Estamos frente a la terminal de buses extraurbanos, en el edificio Velázquez. Bebé, bebé, qué bien te ves. De verdad tienes lo que me gusta a mí. En el programa Alma de Mujer nos complace presentar a Marta Eugenia Escobar. Ella es su coordinadora del tejido social de arte y cultura del movimiento indígena guatemalteco, a quien le damos la más cordial bienvenida al programa. Bienvenida, Marta.
Muchas gracias, Leti. Les agradezco por esta oportunidad que me dan de poder estar aquí con ustedes para poderles manifestar que nosotros en el tejido de arte y cultura del movimiento indígena guatemalteco hemos realizado diferentes tipos de actividades. Pero más que todo, lo que me gustaría hablar es acerca de la visión de lo que nosotros manejamos dentro del movimiento indígena guatemalteco. Esto se refiere a tres valores fundamentales, los cuales nosotros tenemos dentro de nuestra organización como base para realizar todo tipo de nuestras actividades. Dentro de ellos, el principio fundamental es la solidaridad, ¿verdad? ¿A qué se refiere la solidaridad? Se refiere a que debemos de ayudarnos unos a otros, a que el apoyo debe ser mutuo entre diferentes pueblos indígenas que tenemos, como los mames, como nosotros los quichés y otros pueblos que también están a nuestro lado siempre luchando. También tenemos el equilibrio. El equilibrio es un principio muy fundamental, el cual nos ayuda en el sentido de mantener una armonía y un equilibrio entre lo que es la naturaleza. Respetar nuestra naturaleza, respetar todo lo que significa no pasarnos los límites y no violar este valor del equilibrio, ¿verdad? Y entre pueblos mayas también tenemos que tener un equilibrio, nos tenemos que respetar los unos a los otros. El otro valor es la armonía, ¿verdad? Sin solidaridad y sin equilibrio no hay armonía. La armonía, pues, se refiere a que debemos unidos como hermanos estar juntos y luchar por nuestros valores. Bueno, qué interesante el trabajo que ustedes hacen en el movimiento indígena. ¿Y cuáles han sido las acciones que han tomado? ¿Cómo se han proyectado hacia la sociedad? Sí, Leti, muchas gracias. Pues fíjese que le quiero contar a todos nuestros oyentes y televidentes de que nosotros hemos trabajado en diferentes formas, pero algo que nos gustó mucho y que fue una actividad que estuvimos realizando el año pasado, al que le dimos mucho auge, fue dar a conocer de qué se trata nuestro querido Oxlahuc Bactún, que estuvimos celebrando el 21 de diciembre. Para ello llevamos a cabo diferentes tipos de actividades y una de ellas fueron conferencias a nivel de los centros educativos de lo que fue básicos y educación diversificada para dar a conocerle a los jóvenes qué significa Oxlahuc Bactún y qué era lo que nosotros íbamos a celebrar en esa fecha. Para quitar la tergiversación que había de otras informaciones que se estaban manejando, que estaban diciendo pues que los mayas decíamos que iba a ser el fin del mundo y estaban diciendo muchas cosas que no eran lo que realmente nosotros queríamos o nosotros estábamos diciendo. Así es de que esta fue una actividad muy importante que nosotros llevamos a cabo, en el cual nos permitió poder dar a conocer nuestra cultura maya. Bien, dentro de las nuevas actividades, ¿cuáles podemos mencionar? Pues dentro de las actividades que estamos realizando últimamente han sido el montaje de exposiciones en diferentes lugares. Una de ellas fue que estuvimos colaborando juntamente con el grupo de mujeres emprendedoras en el montaje de la exposición para conmemorar el Oxlahuc Bactún que se llevó a cabo en el corredor de la municipalidad de aquí de Quetzaltenango. Y también llevamos a cabo el montaje de la exposición en la Feria de Chiquilajá, que se celebró el mero día es el 15 de enero, y también tuvimos a bien tener el montaje del Salón de Exposiciones de San Juan Ostuncalco. Pero ahorita estamos montando el Salón de Exposiciones de la Feria de Olintepeque. Bueno, ¿y cómo están los stand? ¿Hay posibilidad de exponer ahí para todos los empresarios que nos están viendo? Exactamente, pues eso es lo que queremos en esta oportunidad y agradecerles a Programa Alma de Mujer que nos da la oportunidad de dar a conocer que sí, nosotros como personas, digamos, la organización
encargada del montaje de esta exposición, pues sí tenemos todavía espacios disponibles, porque gracias a Dios, pues sí hemos tenido bastante afluencia de comerciantes, industriales y artesanos, no solo a nivel local, sino a nivel municipal, ¿verdad? Han venido de diferentes municipios, ya nos han confirmado que ellos van a estar con nosotros, pero todavía tenemos espacios. Queremos agradecer al señor alcalde municipal de Olintepeque, don Miguel Calvac, que él nos dio la oportunidad de montar este evento, y gracias a él, ¿verdad? Y que tenemos la oportunidad de conocer a muchos artesanos que para que vengan a exponer sus productos y para dar a conocer nuestra cultura a todo nivel. Bueno, muchísimas gracias. Por último, sus palabras finales para nuestros amigos y amigas televidentes. Pues una invitación muy especial a todos los comerciantes, artesanos e industriales que quieran exponer sus productos en este evento que vamos a tener de gran magnitud. Y también queremos decir que Asociación Movimiento Indígena Guatemalteco también está dando a conocer nuestro idioma a través de nuestro especial material que hemos sacado para el aprendizaje del idioma quiché. Este ha sido elaborado por un miembro de nuestra asociación, son dos los autores, él se llama Pedro Lush, y también por un miembro de la Asociación de Escritores Mayanses que se llama Pablo Yash. Ellos dos han elaborado este excelente material para el aprendizaje de nuestro idioma quiché, el cual pueden adquirir en el Salón de Exposiciones. También vamos a estar dando a conocer otro tipo de productos y productos de todos nuestros hermanos mayas que van a acudir para esta ocasión. Invitamos también al público en general que pueda participar y dar mayor realce a estas actividades. Muchísimas gracias, y recuerde que oportunidades de comercialización y de apoyarnos hay, así que aprovechémosla. Vamos a un corte y regresamos. Segunda Feria Regional de la Competitividad. Los productores de Totonicapán, Suchitepeque, Sololá, San Marcos, Quetzaltenango y Retaúleu darán a conocer el potencial productivo de los 6 departamentos. Iniciamos este viernes 28 de junio con el panel foro en el Teatro Municipal de Totonicapán, y los días 29 y 30 de junio, a partir de las 8 de la mañana, se llevará a cabo la Feria Regional de la Competitividad en el Salón de Usos Múltiples de Totonicapán. Exposición, promoción, degustación y venta de chocolates, mermeladas, muebles de madera y de bambú, productos artesanales, textiles, paquetes turísticos y mucho más. Ven y disfruta con toda la familia. No faltes. Lindo Totonicapán. Castajibal Noj, fortaleciendo y promoviendo los valores culturales. Mi nombre es Eva Cecilia Xicará Guerra, actual Cotzig Noj, Flor de la Sabiduría. Hago una invitación a los exintegrantes e integrantes de la agrupación para que nos acompañen este 5 de julio a partir de las 5 de la tarde en Casa Noj. Asimismo, hago una cordial invitación al pueblo de Quetzaltenango para que nos acompañe con su grata presencia este 6 de julio en el Centenario Teatro Municipal para la elección e investidura de nuestra nueva representante a partir de las 5 de la tarde con un valor de 5 quetzales. Los esperamos. Usted está viendo el programa Alma de Mujer. Muchas gracias. Es para mí un honor poder entrevistar al diputado Amílcar, que viene de la ciudad capital y viene a reunirse con empresarios indígenas. Bienvenido al programa Alma de Mujer. Mucho gusto, muchas gracias. Siempre es un gusto estar aquí en tierras quetzaltecas, abrazado ligeramente por el frío. Excelente. ¿Y cuál es el objetivo de su visita?
Bueno, estamos desarrollando una agenda de trabajo a nivel nacional, retomando la discusión y un diálogo entre distintos grupos sociales, y en este momento decidimos tener un acercamiento con un grupo de empresarios quetzaltecos y especialmente indígenas, pero por supuesto sin ninguna exclusión. Mañana estaré con grupos y líderes indígenas de varios municipios de Totonicapán. Hemos estado trabajando en distintas relaciones, hemos tenido una muy bonita aceptación en la juventud guatemalteca y estamos muy entusiasmados tratando de fortalecer nuestro vínculo político e informando de la labor legislativa que he hecho en el Congreso. Bien, qué interesante. ¿Y cuál es la propuesta para los empresarios acá en Xela? Bueno, en principio hay un nivel organizativo importante que aprovechar en beneficio de cada uno de los sectores, ¿no? Guatemala es un país muy rico en muchos temas, rico en producción agrícola, en comercialización, somos un puente importante geopolítica y comercialmente en Mesoamérica. Entonces hay temas importantes como la comercialización de productos a nivel internacional, a nivel del interior del país. Entonces estamos tratando de ver cómo fortalecer nuestros procesos económicos y comerciales y hablar de algunas opciones de fortalecimiento y apoyo concreto, retando algunos otros escenarios fuera del país. Y fundamentalmente teniendo la claridad de un modelo económico equitativo, un modelo económico con valores y dignidad humana en el marco de los principios e ideales de nuestro partido. Bueno, qué interesante poder tocar ese punto, porque muchas veces cuando se habla de el marco económico, pues desde visto de la cosmovisión maya, pues se vincula a la colectividad. Entonces ya se piensa en una idea comunista o socialista. ¿Podría usted ampliarnos al respecto de la economía comunitaria en beneficio de la colectividad? Bueno, yo creo que efectivamente hay muchos prejuicios sobre nuestra visión filosófica. Efectivamente, los mayas tenemos una visión profundamente colectivista, pero eso no implica que sea un impedimento el crecimiento económico. Yo creo que el crecimiento económico individual, familiar, colectivo, es un reto permanente. Lo que nosotros tratamos de impregnar es el respeto a la dignidad humana, que implica las grandes conquistas desde los derechos laborales hasta la responsabilidad ética del pago de los impuestos y las reglas claras y la transparencia. Entonces yo creo que si tenemos esa trilogía de la transparencia, el respeto a la dignidad humana y las responsabilidades tributarias de un Estado, yo creo que tenemos la responsabilidad de construir mecanismos de apoyo económico-comercial para el crecimiento. Yo creo que el gran reto es precisamente que los pueblos indígenas salgan de la pobreza y fortalecer nuestros marcos económicos en todos los niveles. Bien, desde el mismo tema de la economía, desde la capital se maneja mucho el empoderar al área rural y lo hablan a nivel general. Sin embargo, acá hay ciudades, hay empresarios fuertes, tanto en Quetzaltenango como en otros departamentos. ¿Cómo podemos hacer para quitar ese concepto de apoyo al área rural, apoyo a su agricultura, apoyo a los campesinos desde la ciudad capital? Bueno, hay dos grandes líneas, ¿no? Y Guatemala, como decía, tiene un espacio geopolítico y geocomercial muy importante. De hecho, parte del éxito de algún empresariado del lado occidental del país ha sido a partir de las relaciones de la región e internacionales en el marco de la comercialización de productos y producción. Entonces yo creo que el gran reto desde la capital, no necesariamente por ser la capital, sino que debe impulsarse en todos los ámbitos, es condiciones de producción y condiciones de comercialización. Yo creo que en ese sentido, desde los bienes y servicios y los productos, si encontramos condiciones justas, viables, equitativas, podemos crecer como país, crecer como empresarios, crecer como individuos en marcos justos de condiciones de producción y condiciones de comercialización. Y ese es el gran reto, porque entonces dejamos de ver área urbana y área rural. Vemos producción agrícola rural, vemos producción de servicios urbanos, la comercialización de productos rurales y la comercialización de servicios urbanos generan un marco de mercado mucho más grande, más desafiante, el orden y el compromiso de la legalidad con el Estado
nos generará nuevas condiciones, y yo creo que ese es el gran tema y el gran reto, por lo cual estamos también haciendo estos recorridos, oyendo las demandas y necesidades de distintos sectores. Bien, el mensaje final para nuestras amigas y amigos televidentes. Bueno, un mensaje muy fraterno a los quetzaltecos, especialmente a la juventud, que los invito a creer en un proyecto nuevo, a desafiarnos a nosotros mismos y participar haciendo propuestas. El movimiento político Huinaj está en crecimiento, hemos encontrado una buena respuesta en la juventud, porque estamos precisamente en la renovación de nuestros cuadros y queremos que nuestros liderazgos sean jóvenes, mujeres y especialmente mayas, pero no excluyendo, de manera excluyente. Bien, es así como nosotros le llevamos hasta sus hogares el trabajo que realizan muchas de las personas mayas de nuestro país. Agradecemos a usted siempre porque nos ve, porque nos saluda en la calle, a través de la fanpage, a través de los likes que nos da las fotografías. Le agradecemos mucho por sus sugerencias y sus comentarios. Hoy queremos saludar a la Mesa de Emprendedores, también al Movimiento Indígena Guatemalteco, que siempre está viéndonos, también a Natalio Rivera, a Nelson Mayén, a Néstor Castel. Nelson, gracias por comunicarse con nosotros, también a Nilsa Ayala, a Oscar Romero, también a Paola Alvarado, un saludo muy especial para ella, para Rodrigo Chicay también, para Reina Esther, para Rosario Chojolán, un saludo muy, muy especial, que la pase de lo mejor, para Mónica Sacalchot también, un abrazo Mónica para usted, que la pase bien, que siga estudiando muchísimo, y también para Sandra Sánchez en Estados Unidos, el saludo también va para Sheila de León, para Sergio Pérez, para Valesca Urbán Rivas, un abrazo para ella, que la siga pasando de lo mejor, y más saludos tenemos, ¿verdad? Así es, Leti, pero quiero saludar en especial a Arturo Morales, así que quiero mandarle un fuerte abrazo, que Dios lo bendiga, porque este jueves va a cumplir 60 añitos, así que Dios lo bendiga, papá, lo quiero mucho, lo amo, lo adoro, así que espero que la pasemos súper, súper, súper bien. Y también quisiera enviarle saludos a doña América de Midense, que nunca se pierde un programa, también para doña Viole Varías de Martínez, y asimismo a Cori de Trápaga. También quisiera saludar a la licenciada Vilmita Hernández de la Oficina Municipal de la Mujer, a la licenciada Nereida también, un fuerte abrazo, licenciada Nereida, y también quisiera saludar a Carmen Chang, porque muy pronto va a estar de manteles largos. Bueno, y es que el tiempo acá en televisión es muy corto, nos encantaría quedarnos con usted, pero recuerde que tiene una cita en el próximo horario del programa Alma de Mujer. Qué gusto es haber estado con usted, qué gusto es estar en su compañía, le agradecemos mucho todos ese apoyo a este proyecto. Así es, Leti, recuerde ser sencillo, original, humilde y dar la amistad, y no vea a quién le va a brindar una ayuda, la amistad y sobre todo el cariño de ser humano. Recuerde que Dios nos ama a todos por igual, recuerde que somos hijos de Dios. Así que Dios los bendiga a todos, hasta la próxima, nos vemos. Alma de mujer, trozo de verdad, ansia de saber. Parte de pasión, otra parte ingenuidad. Alma de mujer, sueño para dar, vidas que se quedan y silencios que se van. Mujer, si lo pides, yo te entrego la vida. Mujer, te doy todo si la vida me das, porque vivir sin tenerte es una vida perdida.